El abuso de la flota pesquera china contra el ecosistema marino del mar territorial, su zona económica exclusiva, es la devastación en especies protegidas, especies comerciales, de artes prohibidas de pesca. Según el biólogo marino Eliezer Cruz, residente en Galápagos, también la flota nacional estaría usando una de estas artes prohibidas. Escuchemos algo de lo que dijo. También las pesquerías nacionales usan artes como el palangre, por ejemplo, que está permitido en el Ecuador, pero no está permitido en Galápagos. ¿Y qué es lo que sucede? Embarcaciones nodrizas vienen arrastrando 10, 12, 15 embarcaciones menores, se quedan en el borde de la reserva marina, pero la embarcación nodriza es la que tiene el dispositivo que le permite ubicar al Parque Nacional y a la Armada del Ecuador donde se encuentra. Pero las embarcaciones menores no lo tienen. Entonces, las embarcaciones menores son las que ingresan a la Reserva Marina con el arte prohibido y básicamente se llevan una gran cantidad de tiburones principalmente. Bruno León, el presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, ha solicitado su derecho a la réplica, nos acompaña. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su réplica? Buenos días, Steffi, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, estamos en una mesa de diálogo con el grupo que maneja justamente el biólogo Eliezer Cruz y otros técnicos con los técnicos nuestros y estamos discutiendo estos temas y sin embargo, ante los comentarios de Eliezer me veo la necesidad de aclarar ciertos puntos para el buen orden de las cosas. Él ha hablado de los palangres que no son permitidos en el Ecuador, regulación pesquera y es un tema de la autoridad. Nosotros representamos a la pesca de altura, a la pesca atunera y el arte de pesca que usamos es la red de cerco. Nosotros tenemos una pesquería que se viene ejecutando por más de 35 años en el Ecuador, siempre bajo el control y el cuidado de la Comisión Interamericana de la Atún Tropical, cumpliendo todas las reglas. Eliezer habló de que nuestras flotas incurríamos en acciones de descartes, cosa que es terminantemente prohibido en la CIET, y con la nueva ley de pesca que está aprobada hace 3-4 meses, eso es una sanción muy grave. Eliezer habló de que estamos sobrepescando nuestras especies, cosa que no es verdad, porque justamente en la CIET venimos tomando medidas año a año justamente para evitar que la pesquería de estas atunes tropicales lleguen a un estado de sobreexplotación. Toda la pesquería nuestra está al límite o por debajo del rendimiento máximo sostenible. Inclusive ahora hemos dado un paso adelante en el sentido de que estamos en la búsqueda de una certificación pesquera, la de más alto prestigio en el mundo, que es la MSC, la Marine Stewardship Council, que nos va a certificar ante los mercados del mundo las buenas prácticas que venimos haciendo, no de ahora, desde hace mucho tiempo. Ahora, la industria pesquera nacional ha logrado ser abastecedora principal de atún en conserva en los mercados de Estados Unidos, de la Unión Europea, y eso exige que haya respeto a los estándares ambientales. La pesquería nacional, en consecuencia, tiene que respetar esos acuerdos que protegen a las especies protegidas, valga la redundancia, pero se cumple también con la pesca. Así Ali hace referencia, por ejemplo, en el caso del tiburón, ¿qué pasa ahí? A ver, lo que usted acaba de decir es correctísimo. Los mercados, si tuvieran evidencia o sospecharan o pensaran que la actividad nuestra está siendo no sostenible, es decir, que estamos de alguna forma causándole un daño al ecosistema o a los stocks, en este caso del atún, simplemente no nos comprarían, ¿verdad? E incluso, por eso decía, ahora inclusive estamos certificándonos para darles mayor seguridad a los mercados. Eso es un tema que en el día de hoy, en el mundo de hoy, los mercados le piden calidad y precio, pero le piden certificación de sostenibilidad. Mire, los programas de mantenimiento y de ordenamiento pesquero de la CIA han sido inclusive galardonados a nivel mundial. Programa de conservación de mamíferos marinos, por ejemplo. Y el Ecuador en el año 1990 ya se declaró Dolphin Safe. Nuestra pesca es libre de delfines, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, hablando de las especies como de especies sensibles como el tiburón, la ballena o las tortugas, el bycatch o la pesca acompañante o la pesca incidental, como se la conoce, digamos, en el argot nuestro, en el caso
de la pesquería del atún en el Pacífico Oriental es apenas 1,8% del total de la captura. Pero en ese 1,8% hay otro tipo de especies que caen, porque esta es una pesca silvestre, Stephanie. La pesca del atún es una de las pocas pescas silvestres que quedan en el mundo. El atún es una especie altamente migratoria y se la captura en el mundo entero. Se lo conoce en el argot nuestro como el pez sin patria, y al no ser de ningún país es de todos y por lo tanto todos debemos cuidarlo. ¿Qué pasa con el tema del palangre al que hacía referencia? Está prohibido en Galápagos, pero ¿qué pasa además con las prohibiciones para el mar territorial de Galápagos y el mar continental? A ver, el palangre o long line, que se llama, es una línea que tiene una cantidad de anzuelos que se los despliega en el mar y ahí van cayendo las especies. De la información que nosotros tenemos y de lo que yo he podido leer y hablar e investigar, tiene algún tipo de elemento que permite ir hacia una pesca objetivo. Ahora, ha dicho Eliezer, el palangre dentro de la reserva está prohibido. Pues bueno, hay que controlarlo. Mire, nosotros somos lo más interesados, así como ellos, nosotros también somos muy interesados en cuidar esa joya de la humanidad que se llama Galápagos, ¿verdad? Por la biodiversidad que tiene, por la producción que tiene. Él mencionó el efecto spillover, que en alguna forma tiene algo de aplicación en la pesca nuestra, pero eso es un tema de control. El tema no se resuelve ampliando la reserva dentro del polígono de las 200 millas de la zona económica exclusiva. Está un polígono menor de 40 millas que es la reserva. Digamos que la ampliamos de 40 a 80 o a 100. Eso no resuelve el problema por el cual se ha levantado toda esta discusión de la presencia de los barcos chinos en aguas internacionales, muy cerca de las aguas jurisdiccionales, es verdad, pero esto, crecer la reserva de 40 a 80 o a 100 no resuelve el problema. Es decir, no le quitaría oportunidad a la flota pesquera extranjera, sino a la flota ecuatoriana. Es correcto, y allá quería llegar. Mire, nosotros somos parte de la soberanía alimentaria del Ecuador, nosotros, uso la palabra, la economía del Ecuador, con puestos de trabajo, con divisas de exportación para sostener la dolarización, que es lo que más quiere conservar el 100% de los ecuatorianos. Pagamos impuestos, nuestros trabajadores tienen empleo pleno, contribuimos a la seguridad social. De eso estamos hablando. Si se incrementase la reserva, estaríamos perdiendo un área importante de operación de la flota ecuatoriana, que en un 42% son barcos pequeños y no tienen autonomía para ir a otras latitudes. Ok, entonces, si el objetivo principal es ver las alternativas, me queda un minuto, pero para que la flota pesquera china cumpla con los compromisos internacionales sobre las especies protegidas, usted también ha insistido en que sería importante llegar a la OROPA, la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, y por cierto hay una sesión de la Europa en Rusia en enero. Ya el viceministro dijo que vamos a llegar allá con medidas de reordenamiento pesquero para frenar la actividad cerca de esta zona exclusiva. Pero ¿con qué medida concreta tenemos que ir a sentarnos en esa mesa? Perfecto, el tema está claro, es ahí donde se debe resolver el problema. Estamos hablando de prohibición de transbordo en alta mar, prohibición de interactuar con barcos auxiliares, que tengan observadores, como todas estas cosas las cumplimos nosotros, que tengan observadores a bordo, que tengan un límite de barcos, porque no es cuestión de poner más barcos a pescar. Yo le decía el otro día en una conversación al canciller y al ministro de Pesca, ¿por qué no podríamos ser inteligentes y proponerle, por ejemplo, a los barcos chinos que están pescando en aguas internacionales y que deben tener un ordenamiento, por ejemplo, porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando se transborda y se transborda en un barco auxiliar, el esfuerzo pesquero aumenta porque el barco sigue ahí mismo pescando. Bien podríamos hacer que esos barcos vengan y descarguen ese calamar en Ecuador y que ese calamar sea procesado en fábricas ecuatorianas para dar mano de obra, trabajo y fuentes de trabajo, y que luego se los podamos exportar a la China. Se podría hacer un convenio en ese sentido, pero sí. Primero, antes que nada, esa flota debe tener medidas de ordenamiento y eso deberá ser tomado en San Petersburgo, en Rusia, en enero. El presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, Bruno Leone, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, gente. Pausa y volvemos.